Saludos, buenas tardes, así es. Justamente en esta escuela, Rafaela Santaella, ubicada en Herrera, los estudiantes almorzaron moro de habichuelas rojas con sardinas guisadas y ensalada verde, tal y como estaba pautado en el menú que hace mensual el INAVIE. Mientras que casi a las 10 de la mañana de este lunes en la escuela Francisco Ulises Domínguez en el Distrito Nacional, no había llegado el menú actualizado. Pero hasta ahora estamos trabajando con el menú que se hizo a principio de año escolar, que incluía la última semana de octubre y de agosto hasta finales de septiembre. Este lunes el INAVIE informó que realizó la modificación del menú del almuerzo escolar a más de 5.200 centros educativos de modalidad extendida a nivel nacional, donde incluye la carne de pollo 3 veces por semana como fuente de proteínas. Hay otros centros que nosotros le entregamos alimentos crudos, donde no le entregamos carne, sino que le entregamos otro tipo de proteína, pero sí le entregamos huevo. Entonces esos centros son adicionales a los 5.200 centros docentes donde entregamos alimentos cocidos. Hace 2 semanas que lo cambiamos. Antes de cerrar la frontera, ya nosotros habíamos reunido, el presidente nos reunió en el Palacio, y tomamos decisiones por adelantada. Nosotros en la frontera, cuando se iba a cerrar la frontera, ya nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, porque esto se hizo planificado. El director de la entidad indicó además que la adquisición de estos productos no representó un gasto adicional en el presupuesto de la institución. La medida que busca contrarrestar el impacto negativo a los productores nacionales fue saludada por algunos representantes del sector avícola. Es la información, regreso con ustedes.